Lectura de la Biblia en un año, versión Reina Valera 1960, para hoy 28 de abril. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos, y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron, y alabaron a Jehová, diciendo, «Porque Él es bueno, y su misericordia es para siempre». Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová. Y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas, y así dedicaron la casa de Dios, el rey y todo el pueblo. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, y los levitas con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre, cuando David alababa por medio de ellos. Asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos, y todo Israel estaba en pie. También Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Jehová, por cuanto había ofrecido allí los holocaustos y la grosura de las ofrendas de paz, porque en el altar de bronce que Salomón había hecho, no podían caber los holocaustos, las ofrendas y las grosuras. Entonces hizo Salomón fiesta 7 días, y con él todo Israel, una gran congregación, desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Egipto. Al octavo día hicieron solemne asamblea, porque habían hecho la dedicación del altar en 7 días, y habían celebrado la fiesta solemne por 7 días. Y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares, alegres y gozosos de corazón, por los beneficios que Jehová había hecho a David, y a Salomón, y a su pueblo Israel. Pacto de Dios con Salomón. Terminó pues Salomón la casa de Jehová, y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su casa, fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche, y le dijo, «Yo he oído tu oración, y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos, para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos, a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre». Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, «No te faltará varón que gobierne en Israel». Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos, y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia, y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa, será espanto a todo el que pasare, y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 8. Otras actividades de Salomón. Después de 20 años, durante los cuales Salomón había edificado la casa de Jehová y su propia casa, reedificó Salomón las ciudades que Hiram le había dado, y estableció en ellas a los hijos de Israel. Después vino Salomón a Hamat de Soba y la tomó. Y edificó a Tadmor en el desierto y todas las ciudades de aprovisionamiento que edificó en Hamat. Asimismo reedificó a Bet-Horón de la de arriba y a Bet-Horón la de abajo, ciudades fortificadas con muros, puertas y barras. Y a Balaat y a todas las ciudades de provisiones que Salomón tenía,
también todas las ciudades de los carros y las de la gente de a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén y en el Líbano y en toda la tierra de su dominio, y a todo el pueblo que había quedado de los heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, que no eran de Israel, los hijos de los que habían quedado en la tierra después de ellos, a los cuales los hijos de Israel no destruyeron del todo, hizo Salomón tributarios hasta hoy. Pero de los hijos de Israel no puso Salomón siervos en su obra, porque eran hombres de guerra, y sus oficiales y sus capitanes, y sus comandantes de sus carros, y su gente de a caballo. Y tenía Salomón 250 gobernadores principales, los cuales mandaban sobre aquella gente. Y pasó Salomón a la hija de Faraón, de la ciudad de David, a la casa que él había edificado para ella, porque dijo: «Mi mujer no morará en la casa de David, rey de Israel, porque aquellas habitaciones donde ha entrado el arca de Jehová son sagradas». Entonces ofreció Salomón holocaustos a Jehová sobre el altar de Jehová, que él había edificado delante del pórtico, para que ofreciesen cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés, en los días de reposo, en las nuevas lunas, y en las fiestas solemnes tres veces en el año, esto es, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas, y en la fiesta de los tabernáculos. Y constituyó los turnos de los sacerdotes en sus oficios, conforme a lo ordenado por David su padre, y los levitas por sus cargos, para que alabasen y ministrasen delante de los sacerdotes cada cosa en su día. Asimismo los porteros por su orden a cada puerta, porque así lo había mandado David, varón de Dios. Y no se apartaron del mandamiento del rey en cuanto a los sacerdotes y los levitas y los tesoros y todo negocio, porque toda la obra de Salomón estaba preparada desde el día en que se pusieron los cimientos de la casa de Jehová hasta que fue terminada, hasta que la casa de Jehová fue acabada totalmente. Entonces Salomón fue a Esión-Geber y a Elot, a la costa del mar en la tierra de Edom, porque Hiram le había enviado naves por mano de sus siervos y marineros diestros en el mar, los cuales fueron con los siervos de Salomón a Ofir y tomaron de allá 450 talentos de oro y los trajeron al rey Salomón. Segundo libro de Crónicas, capítulo 9. La reina de Sabá visita a Salomón. Oyendo la reina de Sabá la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas, para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía. Pero Salomón le respondió a todas sus preguntas, y nada hubo que Salomón no le contestase. Y viendo la reina de Sabá la sabiduría de Salomón, y la casa que había edificado, y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados y los vestidos de ellos, sus maestresales y sus vestidos, y la escalinata por donde subía a la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey: «Verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría. Mas yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido, y mis ojos han visto. Y aquí que ni aún la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú superas la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, y dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. Bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como rey para Jehová tu Dios, por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente. Por eso te ha puesto por rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia». Y dio al rey 120 talentos de oro y gran cantidad de especias aromáticas y piedras preciosas. Nunca hubo tales especias aromáticas como los que dio la reina de Sabá al rey Salomón. También los siervos de Hiram y los siervos de Salomón, que habían traído el oro de Ofir, trajeron madera de sándalo y piedras preciosas. Y de la madera de sándalo el rey hizo gradas en la casa de Jehová y en las casas reales, y arpas y salterios para los cantores. Nunca en la tierra de Judá se había visto madera semejante. Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y le pidió más de lo que ella había traído al rey. Después ella se volvió y se fue a su tierra con sus siervos. Riquezas y fama de Salomón. El peso de oro que venía a Salomón cada año era 666 talentos de oro, sino que traían los mercaderes y negociantes. También todos los reyes de Arabia y los gobernadores de la tierra traían oro y plata a Salomón.
Hizo también el rey Salomón 200 paveses de oro batido, cada uno de los cuales tenía 600 siclos de oro labrado. Asimismo, 300 escudos de oro batido, teniendo cada escudo 300 siclos de oro, y los puso el rey en la casa del bosque del Líbano. Hizo además el rey un gran trono de marfil y lo cubrió de oro puro. El trono tenía 6 gradas y un estrado de oro fijado al trono, y brazos del asiento, y 2 leones que estaban junto a los brazos. Había también allí 12 leones sobre las 6 gradas a uno y a otro lado. Jamás fue hecho trono semejante en reino alguno. Toda la vajilla del rey Salomón era de oro, y toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano, de oro puro. En los días de Salomón la plata no era apreciada. Porque la flota del rey iba a Tarsis con los siervos de Hiram, y cada 3 años solían venir las naves de Tarsis y traían oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Y accedió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios le había dado. Cada uno de estos traía su presente: alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, armas, perfumes, caballos y mulos, todos los años. Tuvo también Salomón 4,000 caballerizas para sus caballos y carros, y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Y tuvo dominio sobre todos los reyes desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Y acumuló el rey plata en Jerusalén como piedras y cedros como los caparaígos de la Céfela en abundancia. Traían también caballos para Salomón, de Egipto y de todos los países. Muerte de Salomón. Los demás hechos de Salomón, primeros y postreros, no están todos escritos en los libros del profeta Natán, en la profecía de Ahías silonita y en las profecías del vidente Ido contra Jeroboam, hijo de Nabat. Reinó Salomón en Jerusalén sobre todo Israel 40 años. Y durmió Salomón con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Roboam su hijo.